Diputado Carlos Hernández, Integración y Oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y la empresa de servicios públicos de Arauca, Enserpa, y los organismos de socorro monitorean las 24 horas el río Arauca por la llegada de la mancha de crudo a la capital araucana. Ecopetrol activó el plan de contingencia. Ecopetrol y la empresa de servicios públicos de Arauca, Enserpa, activaron el plan de contingencia en las bocatomas del acueducto de Arauca por la llegada de la mancha de crudo. El servicio de agua potable se podría suspender en el municipio capital. La medida es activar el plan de contingencia. Nosotros ya tenemos unos protocolos establecidos ante esa situación. Lastimosamente se suspende el servicio. Hasta nueva orden, le hacemos toda la vigilancia, hasta que no pase la amenaza no se puede restablecer el servicio, ¿sí? Esa es como la medida que a la comunidad, digamos que le afecta, habría que hacer saber, sería suspensión del servicio. Entonces por el momento sería, como estamos hablando de una amenaza, no hay confirmación, simplemente es estar atentos. Se pueden tomar las medidas de ellos, de toda la comunidad que tenga conocimiento mediante esta noticia, abastecerse de agua lo más pronto posible, porque estaremos informando. No es nada, es certero, no se tiene conocimiento de si llegue o no llegue hasta la bocatoma de la planta de aquí de Arauca. La mancha de crudo pasó por el municipio de Arauquita en horas de la noche y en la capital de Arauca está en máxima alerta por posible llegada de la mancha de petróleo a la bocatoma de Arauca. A las 10 de la noche del día de ayer pasó la mancha de crudo, fue reportado en la bitácora de la planta de tratamiento del municipio de Arauquita. Nosotros manejamos comunicación directamente con ellos y ellos son los que nos informan esa situación, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es, pues, más o menos con el conocimiento que se tiene del tiempo que se demora el río Arauca en bajar de allá hasta este punto de la bocatoma, son alrededor de 12 a 15 horas, ¿sí? Entonces esperamos que si llega a pasar alguna situación se presente, pues, precisamente ahorita a mediodía más o menos. Entonces estamos tomando las medidas, vamos a hacer un recorrido y estamos atentos a eso. La empresa de servicios públicos Arauca, Enserpa y Ecopetrol ubicaron las barreras de protección en la bocatoma del municipio capital. Las barreras de captación ya fueron ubicadas por la compañía, eso es una medida preventiva. Ellos, cuando ven la amenaza, dentro de sus protocolos también contemplan la instalación de estas barreras. Entonces esto ya es una medida de protección para no contaminar la bocatoma de la planta de tratamiento. Al llegar la mancha de petróleo al municipio de Arauca, se suspendería el servicio de agua potable.